Hi, good evening. Good evening, Good evening, teacher. How are you today? Hi, teacher. Good evening. Very good. Hello, how are you doing today, Corina? Your microphone. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine, and you? Very well, thank you. And the rest of you, ladies, how are you today, Xiomara? Fine, thank you. Great. Delmi, how are you? I'm fine, and you? Very good, thank you. Griselda, how are you doing? I asked the teacher, and you, how are you? I'm fine, thank you. Beatriz, how are you doing? I'm okay, teacher. That's great. Suleyma, what about you? How are you doing? Good. Good. That's nice. Tiffany, what about you? How's everything? Good evening, teacher. I'm fine, thank you. And you? I'm great. Thank you. Sarah, how are you doing, Sarah? Very well, teacher. Nice. Have you practiced in the platform? ¿Han practicado? ¿Van al día ya con la plataforma? Yes. 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 Okay. Yes. Recuerden que ya solo nos queda mañana. Bueno, la clase de ahora, la mañana y la próxima semana y terminamos. Así que hay que estar al día. Hagamos los exámenes, las evaluaciones para no andar corriendo después. Ok. Ok, porque igual la plataforma, como les comentaba ayer, tiene un límite de tiempo en el que ya se cierra y si no imprimió su certificado, luego le va a ser más difícil. Teacher, ¿pero dónde encontramos ese certificado? Fíjese que a mí no me aparece porque mi, ay, ¿cómo se llama? Es diferente para mí esta cosa, Y yo ya lo busqué y no lo encuentro en la plataforma, pues. Uh-huh. Es que, ajá, progreso. Aquí está progreso. Ustedes se van a donde dice progreso. Ven ahí la pantalla, ¿sí? Pero es que eso no me aparece a mí, al menos en el teléfono, ¿verdad? No, ¿cómo no? Sí aparece. Sí aparece. Cuando se da la... Sí, en la primer pantalla, después de que uno le da inglés corporativo. Es cuando le da su para entrar a la plataforma, en la primera pantalla allí aparecen los tres. A mí no me aparece, a mí solo me aparece cursos. Ajá, cursos, la par de ese está. Solo eso me aparece. Bueno, buscan ahí donde dice progreso y luego les tiene que aparecer. Ya cuando todo está terminado, les aparece otro botoncito azul que dice Request Certificate, que es para que usted solicite su certificado. Pero sí, ahí aparece en progreso. Voy a mandar screenshot porque a mí no me aparece eso. O me voy a meter en la ¿cómo se llama? En la computadora, tal vez eso es. Pero aparece en el teléfono también. Ahorita lo estoy viendo. Uh-huh. Solo le da al módulo 1, desde el inicio, módulo 1, luego se abre la siguiente página y ahí está arriba. Curso, la discusión y el progreso. Ah, cuando me meto entonces al... Sí, al módulo. Sí. Módulo 1. Correcto. Vaya, pero ahí solo me aparece las secciones que voy haciendo. Arriba aparece. Voy a irle buscando porque no lo encuentro. Ok, Sara, ¿tenía una pregunta, Sara? Sí, una consulta. Porque este certificado aparece, pero al terminar las 5 secciones. Sí. Ah, sí, porque como ayer oí el comentario que dijo que cuando terminábamos la tercera después de los exámenes. ¿Mm? Pero pues no, voy a continuar para poder, porque sí ya lo busqué, pero no me aparece el certificado, pero porque
no he terminado, estoy a media de la 4. Hasta que termina, le da el certificado. Nadie ha llegado hasta ese punto, ¿ya? No. Ok, pero sí, ahí donde dice progreso, ahí les aparece solicitar el certificado. A mí no me aparece porque pues no aplico el progreso. Sí. Hace poco nos hicieron tomar un curso y yo bien emocionada terminé y no había certificado. Pero ustedes sí. Thank you, teacher. Ok. Vamos a comenzar con lo que estábamos viendo ayer. ¿Se acuerdan, verdad? Estuvimos viendo los possessive adjectives y possessive pronouns. Ok. Vamos a empezar a hacer un ejercicio con los possessive adjectives. Acuérdense que los possessive adjectives van seguidos de un nombre o de una cosa, ¿ok? Un nombre, una cosa. Por ejemplo, aquí, these are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. And these are their socks. Ok, esos son los que vamos a estar utilizando, solo possessive adjectives. Ahí les mandé un material, pero esto se lo voy a mandar después porque esto tiene el defecto que en la segunda página vienen las respuestas. Entonces, no quiero que vean las respuestas hasta el final. No quiere que copiemos. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos. Tengo una pregunta, podemos decir, what's my name? What's your name? What's his name? What's her name? O podemos después, como esta, this is my house, this is your house, this is his house, dependiendo de quién hablemos, ¿verdad? Tenemos que leer las oraciones, acuérdense, vamos a usar solo possessive adjectives, my, your, his, her, it, our, y their. Ok. Y tenemos que pensar, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? Veamos la uno, hagamos la uno juntos. Dice, where is classroom? We can't find it. Nosotros no lo podemos encontrar. Entonces estoy hablando de nuestro salón de clases. ¿Cuál sería el pronombre entonces? Our. Ajá, our classroom. ¿Dónde está nuestro salón de clases? No podemos encontrarlo. Where is our classroom? We can't find it. Analicemos la número dos. En la número dos dicen Susan y hay una coma. Es como que yo le estoy hablando a alguien que se llama Susan. Susan, y ahora le pregunto a Susan, is that pen on the table? That's my pen. Your or ajá. Your pen? Yes. Your. Le estoy preguntando, Susan, ¿es ese tu lapicero, el que está sobre la mesa? Susan, ¿is that your pen on the table? Ok. Les voy a dar unos minutitos para que hagan las demás. Son unas cuantas. Les voy a dar zoom. Quiero ver para que no la vean tan... Ok. Vamos a acercar. Teacher, muy grande. Muy grande. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo sí lo miro muy grande. Ah, está bueno. Okay. Usamos lentes. Ahí le voy a ir bajando para que los vayan completando. Thank you.
Ready? Finish? No. Remember just the answers. Thank you.
How are you doing? Finished? Finished. Yes. Okay. Ready to check the answers? Yes. Okay. Let's see. All right. Here we have the answers. In number one, we said hours. Number two, your. Number three, your. Number four, hair. Number five, their. Number six, the answer is his. And number seven, my. Number eight, its. Number nine, their. Number 10, their. 11, its. 12, my. 13, his. 14, our. 15, its. 16, their. 17, my. And 18, yours. How many good answers did you have? Pues solo había contestado hasta, 14, así que todas las tenía buenas. Ah, ok, si tenía todas buenas, es como si se sacó pero, 10, pero no logró terminar por sí, pero no las copié. Sí. Ok, yo este documento se lo voy a mandar al final de la clase. Ok. Uh-huh. Yeah, bueno, ok, those were possessive adjectives, ¿verdad? Solo hicimos possessive adjectives. Mm-hmm. Now, we can just see possessive adjectives and pronouns. Okay. Okay, I have this presentation. Esto ya se los mandé, ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Vamos a esperar. ¿Qué pasó? Okay, as possessive adjective, we have this sentence is my broom. Possessive pronoun, it's mine. Remember the possessive pronoun, mine. We're gonna read the example. He said, that is your cat. It's yours, okay, the possessive pronoun, yours, okay, in the adjective it's your, but as possessive pronoun, yours, with S at the end, that's a difference, right? That is her cat, okay, it's hers, with S at the end of the sentence, and it includes an S. That is its food. It's. Este no cambia. Es igual en ambos casos. Okay. Okay, this is our school, como ya practicamos. Ahora vamos a practicarlo como possessive pronoun. It's ours. Uh-huh. It is at the end, ours. This is your school. It's yours. Oh. Remember, if possessive pronoun, it's yours. Those are their books. They are theirs. Uh-huh. And here you have a chart with the possessive adjective and the possessive pronoun. Los possessive adjectives ya los practicamos. My, your, his, her, its, our, your, and their. Possessive pronouns. Remember that they son un poco diferente, ¿verdad? My sería mine, utilizándolo mine. Como pronoun. Mine. Your sería yours. Yours. Este no cambia, his se mantiene. El her, ya no vamos a hacer her, sino que hers. Hers. It's
Ese no cambia. Our, el cambia un poco. Ours, your, it's yours. Their changes to theirs. Okay. Es un poco diferente. Y tenemos acá otro ejercicio para practicar los possessive pronouns. Recuerden esa diferencia. Y aquí está, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta en este cartelito, ok, todos van al final de la oración. No va seguido por nada y ya vimos diferencias también en cuanto a la escritura, ¿verdad? The bicycle is mine, the bicycle is yours, the bicycle is his, the bicycle is hers, the bicycle is ours, and the bicycle is theirs. So, normalmente van al final de la oración, casi siempre, no siempre, pero la mayoría de veces sí. Y el objeto va mencionado antes o no se menciona. En este caso, sí, lo vamos a estar practicando. Ok, acá dice, nosotros compramos esa casa el año pasado. We bought that house last year. We bought a house that last year. It is ours. Es nuestra. It is ours. Okay. Number two. This car belongs to Mr. and Mrs. Smith. Estoy diciendo que este carro le pertenece al señor y a la señora Smith. It is, ¿de quién es? Ellos. Theirs. Ajá, es de ellos. It's theirs. Okay. Ya hicimos las primeras dos. Ustedes pueden seguir con el resto. Acuérdense que solo van a copiar el número y la respuesta. Así. Okay. Para que no copien toda la oración y no pierdan mucho tiempo. Memo, ¡Aye! ¡Feliz noche!
Okay, finished. Finished. I can see the number 15. Six. Oh, 15. The last one. Yes. Okay, ready to check the answers? Yes. Okay, in number three, it says, I think I saw John drop this pen. I think it's his. His. Uh-huh. Let's see, number three. Yes, his. Okay, in number four, it's, this book is, it has my name on it. Okay, so the answer is mine, as you already said. Okay, mine. Uh-huh. Number five is, yes, number five, ours. Number six, yours. Number seven, hers. Our. Ours. Ours. Yours. Number eight, mine. Nine, ours. Number ten is theirs. Nine. El internet se me cayó unos segundos. Okay, let's continue checking the exercises. Okay, hasta aquí me quedé. 11 hers, 12 yours, 13 his, 14 mine, 15 theirs. How was it? How many good answers do you have? All. All correct. Mm. Great. And the rest of you? Okay, there you can check the person. 11. 11. Ah, sí. Está bien, es 7.3. 12 es 1, 8 está bien. A ver, ¿en cuáles se equivocaron? Mira, yo en las últimas dos que no la entendí. Ah, las últimas dos, la 14 y la 15. Hay unas palabras ahí que no, como no la comprendo, no la logro. Ah, okay. So dice hasta aquí, I think. Ajá. These keys are. Que esas llaves son. I left them on the table. Las dejé en la mesa. En la mesa. Ah, las dejé allí. Ajá, I left, las dejé. Y el them se refiere a ellas, a las llaves. Ese es un object pronoun. Bien, gracias. Y en la 15 es fin, ¿qué significa? En la 15. Ajá. Buscar, encontrar, perdón. Encontrar, ajá. Tomás puede encontrar su salón, pero Susan y Mary. No lo pueden encontrar. Ajá, el de ellas. Theirs. But Susan and Mary can't find theirs. Okay, Tomás se pudo, pero Susan y Mary no. Ok. Esto, como ya les dije, se los voy a enviar al final de la clase. Y, bueno, tenemos otra práctica acá. Siempre possessive pronouns. Ok.
Ok, so vamos a estar completando las oraciones con los possessive pronouns que corresponda. Ok, it says, this is the car of Ben and Mary. It's... Oh, no puedo ver la oración. ¿No miran? Oh, sí. No puedo ver la oración. Sí, yo... sí. Oh, pero no la puedes subir, ¿verdad? Porque es una presentación. This is the car of Ben and sí, Mary. ¿Delmi puede yes. ver? Sí. ¿Jennifer? Yes. Ok, ¿Sara? Ok. Sí, todos pueden ver, solo Corina no puede. Sí. No puedo verlo. Usted está así viendo como el borde, ¿verdad? Pero no. Desde su teléfono. No. No puede ver porque sale como donde se activa el micrófono y la cámara. Como la barra de tareas. Dale en la opción arriba, dice ver pantalla completa. Pero sí, ahí dice, hasta me dice salir de pantalla completa. Bueno, qué raro. Tal vez si cambia de posición el teléfono. ¿O no, no está en el teléfono? No, no estoy ahí. Ok. Le va a tocar. Bueno, solo... pero voy a escuchar nada más. Ok, sí. This is the car of Ben and Mary. It's... Theirs. Ajá, theirs. Es de ellos. No nuestro, porque dice que es de Ben y de Mary, entonces es... Theirs. Ok. That is the bike he gave you. Este la, gave es el pasado de give. Entonces, okay. Esta es la bicicleta que él te dio a ti. Entonces, ¿de quién es, Stephanie? Otra vez, esta es la bicicleta que él te dio. Te dio a ti. It's... Sí, it's mine. Yours. ¿Hola? ¿Y cómo se la dio? ¿Sí se la dio? Parece se la dio a ella. Ah. A la que le está diciendo. Es tuya. Entonces, es yours. Tuya de... Entonces, sí, es yours. Ajá. Uh-huh. Ya. Yeah. Es yours. Es tuya. Cuando suena eso, siento como que van a fumigar. Ay, el sonido de la nave. Ok. She bought. A boat es el pasado de comprar. She bought this car last month. Is hers. Ahí escuché la respuesta. ¿Sí? Yeah, it's correct. Okay, now read the sentence. These are the books of Tom and me. Excellent. Hours. Now, those toys of my dog. Those are the toys of my dog. They are. They are it. Okay. Son del perro, son del perro, ajá. Entonces por eso usamos it. They are it. Andy won. Won es el pasado de win, que significa ganar. Andy ganó este trofeo el año pasado. It's his. Andy. Andy.
Yo digo que nombre de, sí, de no. Hombre. Andrés, quizás. Sí, Andy. ¿Cómo le ¿Cuál sería? Is. 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 Okay. If you, if you say his, the answer is correct. Now, these are the children's suits. Their. Oh. Ya oí por ahí que dijeron theirs. Theirs. Yes. Theirs. Those are Mary's rollerblades. Son patines de ruedas. Okay. Those are Mary's rollerbladers. They are. Yes. Hers. Okay, that is Ted's raincoat. It's That's correct. Okay, you gave me this sweet. ¿Tú me diste esos dulces? They are. Mine. Porque son míos. Yes, mine. Tú me diste estos dulces, son míos. You gave me this. They are mine. Okay. Well, that's and this we practice the possessive pronouns too. But the next exercise, we have to combine them both. Este ejercicio se los mandé en el WhatsApp. En este van a escoger el apropiado. ¿Qué sigue? ¿Sería el possessive adjective o necesito un pronoun? Hey, these aren't clothes. Clothes. Our clothes. Va seguido de un nombre. Our clothes. Ah, you're right. Are over there. Ours. Siempre our. ¿Cuál sería? Our or ours? Ay, este internet. Sí, sin ese, ¿verdad? Porque cuando lleva ese, normalmente, casi siempre va al final de la oración y no va seguido de nada. Cuando, pero, por eso les decía, normalmente va al final de la oración y no va seguido por nada, pero... Okay, recuerden que mencionábamos que los possessive adjectives normalmente van seguidos de algo, okay, y son estos que están acá, siempre van seguidos de algo. El caso de los possessive pronouns, los que a veces llevan ese al final, en el caso de esos normalmente van al final de la oración o el objeto va antes de ellos o no se menciona. En este caso no estamos mencionando el objeto, ¿verdad? Oh, you are right.
are over there. Le dice, oh, tienes razón, están por allá. Entonces, las nuestras están por allá. Ours, porque no hay un noun, no hay un objeto. No se menciona. Entonces, cuando el objeto no se menciona, o está antes o no se menciona, en ese caso usamos possessive pronouns. Okay. Por eso en ese caso la respuesta era ours. Y vamos a hacer el ejercicio entonces en el cuaderno. Ok, les voy a dar tiempo para que sigan completando las demás en su cuaderno. Si tienen alguna pregunta con el vocabulario, háganla. Finish. Teacher, ya no hay más abajo del B. Ah, sí. Ahí. Gracias. Finish.
Okay, finished. Yes. Okay, ready. Volunteer for number two. Mine. Mm-hmm. Okay. Leo todo. These aren't my gloves. Are they yours? Yours. Okay. See, you can see the answers here. These aren't my gloves. Are they yours? Okay. No, they are not. No, mine. Ask Sally. Maybe they are hers. Excellent. No, they are not mine. Sally, maybe they are hers. Excellent job. Number three. Question word. What is the option? Whose or yours? Whose. Okay, good. Excellent. Whose shirts are these? Are they Julie's and Pat's? They are not. Excellent. Without S. No, they are not their shirts, but these socks are theirs. And these shorts are yours. Excellent. So you can see the answers here. No, they are not their shirts. But these socks are theirs and these shorts are yours. Okay, so with this exercise, we're gonna finish with the possessive adjectives and pronouns. Con eso terminamos lo de los possessive adjectives and pronouns. Hicieron un muy buen trabajo. Sé que esto hay que practicarlo más. Si nos queda tiempo, lo vamos a seguir practicando. Igual les quería pedir que si tienen un tema en específico que quisieran que repasemos la próxima semana, me lo hagan saber. ¿Algún tema que sienten que no quedó muy claro o que sienten que necesitamos practicar más? Me pueden escribir para preparar una clase de repaso sobre ese tema. Okay. Y luego de este ejercicio, en la plataforma tenemos Weather and Seasons Around the World. Ese es el vocabulario. Weather, what is weather? What is the word weather? What does it mean? Clima. Clima, exacto. Clima, weather and season. What is season? Estaciones, las estaciones, ok. Entonces es el clima y las estaciones alrededor del mundo. ¿Cómo es el clima y las estaciones alrededor del mundo? Escuchemos. Page 25, Exercise 7, Snapshot. Weather and seasons around the world. Listen and practice. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in South Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, so this is vocabulary that we need to know. So, for example, what is spring? What is the name of spring? Verano. Spring is primavera. Yes, spring is primavera. Spring. Summer? Verano. Verano. Okay. Fall. No sé, me imagino que por deducción es otoño, pero pensé que otoño se decía autumn. Sí, excelente. Se dice de las dos formas.
se dice fall y se dice también autumn. Son dos formas, es lo mismo. Y winter. Invierno. 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 Okay. So that vocabulary is the vocabulary. Luego, describir el clima, warm and sunny. Warm significa cálido. Cálido. It's very sunny. Sunny. Soleado. Okay. Raining. In the moment, it's raining, okay, está lloviendo, es caliente y húmedo. Y húmedo. Ah. It's cool, it's cloudy and windy. Uh-huh. Está fresco. Está fresco. Cloudy es cuando hay muchas nubes. Y windy. Está nublado. Y windy es cuando hay mucho viento. Okay, snowing. Aquí dice it is snowing. Está lloviendo. Esto es lo que está nevando, perdón. Nevando. Está nevando. Eso es lo que está pasando. Nevando. Y está muy frío. And it's very cold. Okay, esto nos va a servir para el tema de mañana. Mañana vamos a empezar con el present continuous. Okay. Present continuous y si bien necesitamos hacer lo de los plural S ending, lo de las reglas para pronunciar la S al final de las palabras, el artículo T tampoco como que quedó muy claro. Y si se les acuerdan de algo más, díganme para irlo anotando. Mañana, present continuous. El present continuous se usa para hablar sobre acciones, lo que está pasando en el momento. Estoy estudiando, estoy escuchando, estoy hablando. Eso es lo que vamos a empezar a ver mañana. ¿Okay? Okay. A ver, es vocabulario también en la conversación de mañana. So that's it for today. Thank you for joining today's section. Stephanie, ¿tiene una pregunta? Stephanie? Solo una pregunta, teacher. ¿Qué dijo que significaba summer? Verano. Este, quizás por la imagen que tiene no me queda muy, pero como menciona el país, ¿verdad? ¿De dónde dice? Ah, oh, ya veo de dónde aquí dice. Aquí es en Corea. En Corea. El sur. El verano es de esa manera. En verano llueve y se pone muy, es caliente y húmedo. Claro, ¿verdad? Bueno, sí, no ayuda. Porque nosotros asociamos verano con el sol y el calor, ¿verdad? Así es, ajá, eso me confundió, pero sí, gracias. Titi. Ok. Any other question before we leave? No more questions? Okay, no. So thank you for joining today's session. See you tomorrow. Sleep well and complete the exercises in the platform. Okay? Good night. Okay. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.